¿Estás listo? Bien, es que tenía una lista aquí. ¿Dónde, perdóname, ¿dónde me dijiste que está la lista? ¿Dónde me dijiste que está la lista? Hola. No hay muchas muestras fotográficas que tengan como tema a Buenos Aires, curiosamente siendo una ciudad que se presta tanto para una mirada fotográfica. Hay muchos fotógrafos que individualmente se han ocupado de Buenos Aires. Algunos de ellos están en esta exposición nuestra. Pero lo que es menos frecuente es que haya una exposición que capture, que reúna distintos puntos de vista, distintos fotógrafos, tomando como tema la ciudad. En este sentido, esta exposición, que se llama 10 miradas sobre Buenos Aires, trata justamente de poner en escena a 10 fotógrafos que desde distintos ángulos personales, desde su mirada personal sobre la ciudad, han puesto en juego esta diversidad, esta riqueza enorme que tiene esta ciudad y que no ha sido tan explotada, excepto individualmente por algunos fotógrafos. La exposición tiene como primer protagonista, y muy importante protagonista de la fotografía de Buenos Aires, a Harry Grant Olds, que fue un fotógrafo norteamericano que en 1900, a principios de 1900, fotografió la ciudad, sus distintos aspectos y sus personajes, que era una forma de ingreso a una visión de lo que era el Buenos Aires entonces, el Buenos Aires de 1900. Y lo hizo de una manera extraordinaria, Olds, porque además de fotografiar la ciudad que se expandía, la ciudad que empezaba, digamos, a ser una ciudad premoderna, estamos hablando de 1900, 1901, 1902, pero a él evidentemente le atraía, como a muchos fotógrafos, la gente de la ciudad. Y hay en todo el espacio dedicado a Olds, que tiene más fotografías que cualquier otro fotógrafo dentro de esta exposición, y sí, con razón y con justicia, hay una cantidad de fotos que son verdaderas, un mostrario de la gente, de los vendedores ambulantes en la ciudad, que es una forma de mostrar la ciudad a través de su gente. Y eso es extraordinario en el caso de Olds, cómo este hombre ha fotografiado, ha retratado a estos personajes, vendedores ambulantes, con el fondo de la ciudad. Los fondos de las fotografías de Olds, de estos retratos, dejan de ser retratos porque el fondo elegido por Olds para representarlos no es estático, siempre es un fondo distinto y es un fondo de ciudad que incluye no solamente el aspecto de los edificios y el movimiento de la ciudad, sino también a otros personajes que circulan. No son fotos estáticas, no son retratos estáticos, son retratos activos. Entonces hay paradójicamente, ¿no? En una fotografía de principios del siglo XX. Exactamente. Eso da cuenta de la variedad de la gente en la ciudad, el movimiento de la ciudad. No son para nada es una visión estática la de Olds de la ciudad, como podría ser la fotografía tradicional del siglo XIX. Ya es una visión moderna la de Olds de la ciudad y su gente. Entonces, Olds, al poner en escena los personajes de la ciudad, en cierto modo está abriendo la puerta a muchos fotógrafos que posteriormente hicieron prácticamente lo mismo.
notablemente y clarísimamente la fotografía de Horacio Cópora, que viene 30 años después. Las fotografías de Buenos Aires de Cópora son de 1936. Pero hay una similitud muy grande. A Cópora, como a Holz, le fascina en la ciudad y los personajes de la ciudad. Está contando una historia, no solamente de una manera documental, a través de la arquitectura, sino a través de los habitantes de la ciudad, la historia de la ciudad. Entonces, en ese sentido, Holz abre una puerta maravillosa, siendo todavía un fotógrafo del siglo XIX, a una fotografía posterior, como podría ser la de Coppola, de los años 30, que ya es una fotografía, y en el caso de Coppola muy especialmente, y de otros, con mucha influencia del cine. No olvidemos que Coppola quiso ser director cinematográfico, fue el fundador del primer cineclub que existió en la Argentina. Y ya entonces hay una visión muy cinematográfica de la ciudad, una visión activa, eso que en cierto modo en Holz es estático, en cierto modo, porque todavía es un fotógrafo del siglo XIX, con las características de la foto de su época, pero ya abre la puerta a una fotografía mucho más moderna que Coppola encarna maravillosamente, claro, y que después se continúa. Y que además aprovecha con otra tecnología a su disposición. Exactamente. Bueno, Holz utilizaba otro tipo de cámaras. Coppola tiene absolutamente el beneficio y la ventaja de utilizar, por lo menos a partir de los años 30, una Leica, una cámara que le permitía una movilidad mayor, ángulos más osados, en fin, formas y puntos de vista muchísimo más osados que se parecen mucho a la fotografía internacional de los grandes fotógrafos de la época. Holz, que inaugura un punto de vista y una forma, no está trabajando de manera melancólica con una ciudad que se va perdiendo, que va cambiando. Es lo contrario. Él está trabajando y fotografiando una ciudad que está empezando, exacto, que se está constituyendo. Buenos Aires del 900 es una ciudad que está emergiendo. Coppola, por ejemplo, años después, y tiene una gran carga. No olvidemos que Coppola está haciendo en 1936 un encargo documental para documentar la ciudad de Buenos Aires que está cambiando, una ciudad que está modernizándose, que está dejando atrás un pasado reciente. Pero Coppola lo hace no solamente como un documentalista, lo hace como un artista que está además mostrando un punto de vista muy avanzado desde el punto de vista fotográfico. Pero eso no está exento de pérdida. La fotografía de alguna manera siempre está trabajando con el pasado, es decir, con lo que ha pasado, con un sentimiento de pérdida. Y eso de alguna manera se proyecta, si se ve, en casi todos los fotógrafos, y no es casual, de esta exposición, hasta los más jóvenes, están mostrando una ciudad actual, pero que es también una ciudad que ha pasado, están registrando un tiempo. Uh-huh. En ese sentido, Coppola fue el primero que registra una ciudad cambiante, una ciudad que se está modificando y una ciudad que se modificó ya, que ya ha cambiado. Eso, de alguna manera, está presente en los otros artistas. Hay esa sensación que tiene la fotografía, ¿verdad?, de algo que ya ocurrió, que está en el pasado. Y esa es una de característica, pero además es una de las grandes virtudes de la fotografía, que está fijando un tiempo. Fijar un tiempo quiere decir, ¿verdad?, establecer, encapsular un tiempo pasado, que es interesante también decirlo. Los fotógrafos tradicionales, todos ellos trabajaban en blanco y negro, hasta Claudio Larrea, que es un gran fotógrafo, pero que está trabajando con blanco y negro, y hay una carga también muy melancólica en las fotos de Larrea. Pero los otros fotógrafos que estamos mostrando, que son fotógrafos más jóvenes, más actuales, trabajan casi todos en color. Eso también quiere decir algo. En una ciudad tan cambiante como Buenos Aires, que se va modificando permanentemente, que es una ciudad, ¿verdad?, que es extraordinariamente activa, es una ciudad que físicamente va cambiando y donde se han sucedido tantas cosas desde el punto de vista histórico, político, sociológico, en la ciudad. Todo eso, la fotografía lo registra, todo eso está allí. Está a través de la representación física de la ciudad, de la ciudad materia. Entonces, de alguna manera también en la fotografía, como no iba a ser así, hay también un espíritu de la época.
La época actual se piensa en color. Entonces, la época de los mitad de los años 30, y si se quiere hasta los años 60, era predominantemente una ciudad que se mostraba en blanco y negro, ¿verdad? Pero la fotografía actual, entonces no es casual que los fotógrafos más actuales representen la ciudad en color y en colores característicos de Buenos Aires. Eso yo creo que es deliberado y tiene mucho que ver con el espíritu de la época. Una de las, me parece, de las novedades importantes es que hay un gran interés internacionalmente por la fotografía. En los últimos años, la fotografía se ha convertido en un hecho importante dentro del mercado del arte y dentro de la apreciación de la gente. Eso es cierto en el resto del mundo, eso también es cierto acá. Empiezan a hacer muchas exposiciones fotográficas en museos y en instituciones, y en el resto del mundo hay una atención muy grande hacia el mundo de la fotografía. Para nosotros, para la fotografía argentina, debo decir, y esto es muy importante, que en los últimos años nosotros, nuestra galería, que acude a las ferias internacionales, llevamos en muchas de ellas fotografía argentina exclusivamente. Ahora, a principios del mes de noviembre, se inaugura París Photo, que es la gran feria fotográfica, quizá la más importante en el mundo, en París, donde llevamos fotografía exclusivamente argentina. Y entonces, hemos llevado fotografía argentina también a Basel Miami, la feria muy importante, a la cual acudimos, donde hay otras manifestaciones artísticas, pintura, dibujo, pero también fotografía. Hemos hecho un stand en gran parte dedicado a Coppola. Este año que viene vamos a estar presentes con un stand también dedicado exclusivamente a la foto de Greta Stern. Y en Arco también, en la Feria de Madrid, en la Feria de Arte de Madrid, hemos mostrado fotografía. Y hay un gran interés por la fotografía argentina en el mundo. Eso es muy interesante que se sepa. Y yo creo que por varias razones, no solo porque la calidad es muy alta, los fotógrafos están siendo internacionalmente reconocidos. Coppola es un gran fotógrafo, no solamente es un gran fotógrafo dentro de los 4 o 5 grandes fotógrafos de América Latina, es también uno de los grandes fotógrafos de los años 30 en el mundo. Entonces eso está siendo reconocido. Pero además hay algo, yo creo, que para la gente en los Estados Unidos o en Europa le resulta muy atractivo, y es la ciudad. Buenos Aires es muy atractivo. Buenos Aires en cierto modo está de moda, se ha puesto de moda en los últimos años. La calle, el tango, sus gentes, la música. Yo creo que eso también contribuye a ser muy atractiva la fotografía argentina, ese aspecto documental que tiene, además del aspecto artístico innegable, de gran calidad que tienen estos fotógrafos que estaba mencionando, y los fotógrafos más actuales, que son extraordinarios. Entonces, eso me parece muy alentador, que la fotografía, no solamente aquí, sino también en el mundo entero, la fotografía argentina, está teniendo un lugar muy destacado y a través de las ferias de que podamos mostrar la calidad de los fotógrafos argentinos, tanto del pasado como del presente. Que pueda contemplar el envío de algunas obras, nada, combinar para...